siempre es una experiencia maravillosa. La fiesta de la cubanía nos vio crecer y nos vio prácticamente nacer también en la música, así que desde que Dayami y yo formamos este dúo, este lugar nos abrió las puertas desde el principio. Entonces nosotros siempre muy agradecidos de todo el cariño que además nos dan los payameses, porque ha sido súper súper bonito toda la acogida que hemos tenido con el público de acá. Y bueno, qué decir, siempre que se nos dé la oportunidad de estar acá, vamos a estar con muchísimo cariño, porque además lo disfrutamos mucho. Siempre venir a este tipo de eventos para nosotros es muy gratificante, porque bueno, allá en La Habana, donde trabajamos, siempre estamos muy cerrados, grabando, salimos muy poco también, tenemos muy pocas oportunidades de compartir con otros artistas, y estos eventos son muy importantes para eso, ¿no? Para relacionarnos. Aquí está Adrián Brazaín, está Mauri del Río también, hemos cantado, incluso hemos compartido escenario con Tony Ávila, que es para nosotros un referente lindísimo, ¿no? De la canción. Agua que va cayendo desde la roca, llega a mojar mis labios solo una gota. Ella que de tan pura quiso besarme, yo para hacerla libre no irrumpo el cauce. Y hago que de mis manos siga su viaje. Dayana Pérez y Javier López, el dúo Iris, reconocido en nuestro país, y a quienes agradecemos por estar formando parte de esta 30ª edición de la Fiesta de la Cubanía. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. 3 décadas en identidad viva.